Esta chica es muy intuitiva, pero este chico no. Este chico intuitivo y esta chica no. Esta chica es sumamente intuitiva, pero este chico nada de nada. Este chico intuitivo y esta chica no. Que como lo sé, veréis, existen personas que de forma innata nacen con el don de la intuición, adelantándose a los acontecimientos, lo que solemos llamar brujos o clarividentes. En esta ocasión vamos a ver los elementos de la clarividencia o de la intuición a través del rostro de nuestro querido padre, Adam Cotas, ya que además de ser talentoso, risueño y una excelente persona, también es muy intuitivo. Y conste que yo no le conozco para nada, pero le mando muchos saludos desde aquí. ¡Cálmense! ¡Cálmense! Bien, como primer punto vemos los ojos y las cejas muy separados y caídos, lo que ofrece mucha receptividad, dando paso y lugar a la glándula pineal, el tercer ojo. Como segundo punto vemos los ojos claros o de color azul, lo que penetra en el subconsciente de las personas, de las cosas. Y como tercer punto y último, vemos la frente muy redonda, que actúa como un radar, captando frecuencias y percibiendo cosas que los demás no vemos. También cabe decir que el cabello muy largo actúa como de antena extrasensorial, como ocurría en el caso de Rasputin. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Bendiciones para todos y para todas y feliz Navidad. Suscribiros, que es gratis.